Señoras y señores, ahí estoy de regreso. Ya estoy de regreso. Señoras y señores, amables, generosos, decembrinos, rojistas. Vamos a cuidarnos y no hay que bajar la guardia. Y siempre bien ponderados aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Live. Nunca antes la palabra live había tenido tanto significado para nosotros. Ya 18 de diciembre, día de la tercera posada, pero este año es especial. Este año es especial porque las posadas no pueden llevarse a cabo por medidas de salud, porque el virus está atacando muy fuerte a la población y se están saturando los servicios de salud, los hospitales, las clínicas. Ya no hay doctores, ya no hay camas, ya no hay respiradores, así que hay que aguantarnos este año, Alberto. Y con la novedad de que desde hace un rato se decretó aquí en la capital del te me trabaste y yo tenía mi micrófono apagado, así que no me nos oyen a ninguno de los dos, pero ya me oyen porque ya prendí mi micrófono, pero Alberto García Castillo no se ha destrabado como ustedes lo ven a la derecha, a la izquierda de mis pantallas. Vamos con unos saludos porque nos dejaste con la intriga, Alberto García Castillo, de que qué se había decretado. Gerardo Richard Alvarado, Rodolfo Coria, Joel Ramírez, Laura Cantillo y Pedro Flores Linares, los primeros en llegar a esta emisión de Receptor Live. Alberto García Castillo, hoy sí estoy en el 5G, así que no se me puede reclamar nada. Y la gente ya va llegando, pero ustedes son muy informados, ustedes son muy ponderados, como siempre los saluda Alberto García Castillo. Ustedes son gente que se mantiene siempre a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Y entonces, pues ustedes saben que hoy, lunes, Alberto García Castillo, creo que ya regresaste. Voltea para arriba si ya regresaste. No, mira, te volviste a trabar. Entonces, pues hoy se decretó lo que mencionabas, Alberto García Castillo, en una conferencia de prensa conjunta, digo, de las autoridades de salud, las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México, que pues regresamos al semáforo rojo. Entonces, ¿eso qué significa? No sé si ya regresaste. ¿Ya regresaste ahora sí, Alberto? ¿O ya te veo moviéndote? Sí, no sé. Ya ahí estoy, moviéndote. Ahí estoy. Entonces, ya regresaste. Sí. Ahora sí ya ahí regresaste. Ahí está, ahí está. Ah, pues sí, hace apenas unas horas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el encargado de estos protocolos de salud, el doctor López-Gatell, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues dieron a conocer que regresamos al semáforo rojo. ¿Qué quiere decir esto, Alberto? Que todo otra vez vuelve a cerrar, nadie... negocios y servicios esenciales. ¿Esto qué es, Alberto? A ver, explícanos algo. Pues sí, todos ustedes, a menos que se hayan mudado a la Ciudad de México después de mayo, pues ya vivimos en este 2020 lo que es el semáforo rojo. Y entonces, dice Güero 5, saludos también llegando, Joel Ramírez, Ánimo México,
Y el Güero 5 es el que pregunta, ¿quién ganó la UNEFA en el 2020 en el Rick and Morty? Oh, mi Güero 5, eso ya fue hace como un mes, bro. Yo creo que... Pues, ¿quién crees? Estaba vetado, pobre. El buen Güero 5. ¿Quién crees que ganó, mi Güero 5? ¿Quién crees que ganó en... Y además hicimos varias dimensiones de Rick and Morty. Y en todas las dimensiones Rick and Morty, ¿quién crees que ganó? Adivina, adivinador. Adivina. Por supuesto. Adivina. No, que adivine el Güero 5, a ver si es cierto que le atina. Entonces, Alberto Arce Castillo, en lo que nos contesta el Güero 5, pues recordarles, ¿no? Que insisto, todos si no se mudaron a la Ciudad de México hasta hace unos meses, pues ya vivieron lo que es el semáforo rojo en esta zona metropolitana del Valle de México. Pero de todos modos, si ya se les olvidó porque llevamos tanto tiempo en semáforo naranja en alerta, así es como lo decretaron las autoridades capitalinas, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver de qué se trata las actividades consideradas esenciales, que son estas las que sí se van a mantener activas, las que el gobierno categoriza como que no se pueden detener, que a pesar de la situación tan crítica, pues no se puede cesar. Los restaurantes solo pueden ofrecer servicio a domicilio o para llevar, es decir, ya no más salidas a comer a un restaurante, a sentarse en la mesita. Las farmacéuticas pues, se tienen que mantener activas. Los servicios médicos también, por supuesto, pues es una emergencia sanitaria, pues los servicios médicos con más énfasis, ¿no? Talleres de reparaciones, servicios del gobierno, sectores tributarios, seguridad, obra pública, agua y lo necesario para su operación. Funerarias, transporte público, industria de la construcción, industria de las telecomunicaciones, bancos, sector energético y los supermercados. Ojo, los supermercados entendiéndose como las cadenas de que venden alimentos. Los mercados de tianguis, ¿no? ¿Ni los mercados? ¿No? Pues no, así, al menos no en esta lista de dice supermercados. Sí. No, y yo hacía el énfasis de que son supermercados, no plazas ¿sí? comerciales. Esas no. Ya llegamos a las actividades consideradas no esenciales, es decir, que van a cerrar. Porque, insisto, a menos de que ustedes hayan llegado a la Ciudad de México en mayo, junio, pues estos últimos meses, pues había los horarios, ¿no? Que abran de 11 a 6 o que reciban nada más al 30% de su capacidad. Semáforo rojo es, no hay nada de eso. Las siguientes actividades tienen que cerrar en su totalidad. Híjole, gimnasios y clubes deportivos, estéticas, cines, hoteles, centros comerciales, insisto, teatros, tiendas departamentales, antros y bares, eventos deportivos. Porque hay mucha gente a la que creía, ¿no? Que el deporte... ¡Favo, Fabioso! Nos podía hacer inmunes. Y papelerías, es decir, todo lo que no quepa en la primera lista, que vamos a repasarla, se tiene que cerrar. Insisto, no con horarios, no con nuevas medidas, no, se tiene que cerrar. Todo lo que no sea restaurantes que sirven para llevar o con servicio a domicilio. Todo lo que no sea farmacéutica o servicio médico, taller de reparación, servicio del gobierno, funeraria. Todo lo que no sea transporte público, de la construcción, de las telecomunicaciones, bancos, del sector energético y supermercados. Todo lo demás tiene que cerrar porque, insistimos, la zona metropolitana del Valle de México regresó a semáforo rojo porque la situación de la pandemia, Alberto García Castillo, está crítica. Esa es la realidad. Está dura. Yo creo que... Es una percepción personal, y permítanme ustedes dar mi percepción personal, pero ante la incertidumbre de las estadísticas y de que si nos dicen la verdad, de que estamos en 75% de capacidad, bueno, vamos a hacerles caso, ¿no? Estamos en un 75%, en un 80% de ocupación hospitalaria. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que ya con esta medida están esperando que de ahí no pase. Porque si seguimos a este ritmo de contagios como lo veníamos haciendo,
Entonces yo creo que dentro de 5 o 10 días, tómala al 100% y échele otros 15 días o 20 días y entonces la gente tirada afuera de los hospitales. Entonces creo que esta medida pues es justa y sobre todo la que nos atañe a nosotros, comunidad del fútbol americano, es por favor no se les ocurra estar haciendo sus estúpidos torneos, y perdón por la palabra, pero sus tonterías de torneos de fútbol arena, de tocho, de todo. ¡Ay, es que es el fin de año! ¡Ay, sí! Y hay una liga ahí que sí, 3,500 pesos, todo garantizado. Ponemos un tapete a la entrada del campo. Se les acabó, señores. Se les acabó porque ahora es por decreto de... ¿Sí? Estamos de regreso. We'll be back. We'll be back. We'll be back. We're back. We're back. Mires, yo no me escucho. Ver, regresamos escucha. Y me apagaron el micrófono. Entonces, yo no sé de qué se trata con esto. Pequeño. ¿Ya no estás? ¿Sí nos escuchan, Cuelito? ¿Hasta sí, Querétaro? Sí, ya nos escuchan. Ya nos escuchan. Cero tazones del pavo, dice Gumecindo Gudiño. Así es, sí, así hombre. Es. Don, o sea, Gume, no. A ver, platícanos, Don Gume. Don Gume, pues ya traíamos un proyecto ahí, un intercambio comercial entre Receptor Live y los Gudiño Products hechos en Ciudad Universitaria. Ya no va a salir, ¿verdad? Este sábado y domingo ya. Pues entendemos que esto es semáforo rojo. Platíquenos un poquito. Entonces les estábamos diciendo que sí, por favor, si no entendemos por la buena, pues ahora porque sea por la mala, y como si fuéramos niños, todavía hay algunos que estaban organizando ahí sus torneos de arena. Sí, sí, vamos a jugar de fin de año, sí, vamos. Ay, qué barbaridad. Por culpa de toda esa gente, Alberto, por culpa de todos esos irresponsables, esto no ha bajado, pero ni un ápice. Y la segunda ola, pues nosotros no la conocemos, porque nuestra primera ola está, ay, canijillo, todavía a la alza. ¿Sí o no, mi Albert? Sí, que es un fenómeno muy parecido a lo de los Estados Unidos, no en números, sino en la forma de la ola, porque ustedes recordarán que a principios de esta pandemia, cuando mucho era desconocido, pues el gran tópico era aplanar la curva y que la ola no creciera. Por ejemplo, en los Estados Unidos, como lo que acabas de decir, que en México no conocemos la segunda ola, en los Estados Unidos es algo similar. Anthony Fauci, el epidemiólogo líder de la Casa Blanca, el asesor líder de la Casa Blanca, él dijo, es que en Estados Unidos no conocimos como tal el rebrote. Si acaso sí, conocimos, ¿no? Allá en su manejo, bueno, del inglés, dijo, si acaso conocimos una segunda ola. Pero bueno, él a lo que se refería es de que nosotros, Estados Unidos, no tuvimos un primer brote y un segundo brote. Él así lo dijo. Para tener un segundo brote, hay que tener un descenso significativo. Y nosotros no lo tuvimos. Y pues en México tampoco. En México tampoco nunca tuvimos un descenso significativo como para decir, se acabó el primer brote, o en nuestro español, la primera ola, y vamos en la segunda. Aquí no, aquí tampoco conocimos un descenso significativo estadísticamente como para decir, está bien, quedó superada esa primera parte. Aquí llevamos 7 meses, si bien no 7 meses en crecimiento diario, pero nunca ha habido un descenso como para decir, ¿sabes qué? Se terminó esta primera fase. Y como mencionas, Alberto García Castillo, estamos en una situación peor que nunca. Se oye muy, digamos, muy pesimista, pero es la realidad. O sea, durante las últimas semanas hemos tenido días récords de contagios, superando los 11,000, 12,000, días récords de fallecimientos, superando los 1,000. Entonces, esa es la realidad. Estamos mejor que nunca y por eso
te pediste estamos peor que nunca, sí, y por eso pedías disculpa por la palabra, pero es una realidad que todos aquellos que están saliendo a hacer torneos de tocho y fútbol americano y flag y actividades en el gimnasio y eso sí, con su mascadita, ¿no? Su mascadita bien coqueta, pero tomándose fotos, abrazados, o sea, sentido común, ¿no? Sentido común. Y insisto, no se trata de demonizar, pero como dijiste, ahí sí estoy de acuerdo. Ya ves, cuando no dices cosas, no dices cosas fuera de quicio, estoy de acuerdo. Si las autoridades ya nos dejaron a un sálvese quien pueda, pues sí, hay que salvarnos, hay que cuidarnos, no hay que hacer que la gente salga a los tochos, no hay que hacer que la gente salga a los gimnasios, pues no, o sea, eso no urge. Por ponerte a hacer unas pesitas en medio de una pandemia, no te vas a hacer inmune al COVID-19, entonces, ¿cuánto tienen que esperar? ¿6 meses? Porque en 6 meses ya empieza, bueno, en teoría, ¿no? En teoría empieza la vacunación al público en general. No se pueden esperar a junio, julio del 2021 sin unas pesitas, sin sus torneos de tocho, sin sus torneos de arena. Porque esta situación, dice Laura Cantillo, ya los médicos están hartos, cansados y tristes. Quédense en casa. Pues claro. Sí, claro. O sea, ya es una situación que yo no sé por qué. La verdad, no sé por qué. No sé por qué no se está tomando con la misma urgencia que en marzo o abril. Creo que tal vez puede ser el hecho de que era más desconocida la situación y el ser humano por naturaleza le teme a lo desconocido, pero el hecho de que tengamos 7-8 meses de más información no significa que haya sido menos letal. Al contrario, como tenemos más información, sabemos que es un virus muy peligroso, sabemos que está impactando a muchísima gente y por lo tanto pues debería tomarse hasta con más seriedad, con más desesperación, por ponerlo en una palabra, que lo que hicimos en marzo y abril. Entonces, claro. Alberto, pues tú cómo ves. O sea, en marzo y en abril todavía había gente, que no creía, y pues muchos éramos escépticos, no, a lo mejor eso no existe, no, pues es una gripa, pues es como la influenza. Pero ya cuando empezamos a ver caer compañeros, amigos cercanos, dijimos, ay, en la torre, pues esto sí está fuerte. Y ve uno los reportajes en los hospitales y dice, no, pues esto no es una broma. Y si es una broma, pues sería de muy mal gusto, pero es humor negro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos. Entonces, Albert, pues estamos en semáforo rojo, vamos a cuidarnos. Eso quiere decir que vamos a tener más audiencia en estos días, porque la gente va a seguir estando más encerrada. Así que compartan y hagamos una lluvia de likes para cambiar de tema y lanzarnos inmediatamente a lo que es ya la semana 15 de la National Football Day. Antes de que entremos a la semana 15... Ajá. Yo quiero hacer un autopromo. A ver. Porque mucha gente comentando que cómo se puede donar a través de este proyecto que es Receptor Somos Todos. Ajá. En el que, pues nosotros, ustedes lo saben, Receptor es un medio independiente, es un medio comprometido con la comunidad del fútbol americano. Nosotros somos un medio que no le debe nada a nadie. Y como tal, queremos seguir haciéndolo. Nosotros queremos darle información fidedigna, información clara, información que presente los hechos como son y no con compromisos económicos, no con compromisos de... políticos. Políticos, exactamente, no con compromisos de otras institucionales. Índoles. Entonces, por lo mismo, queremos mantenernos como un medio independiente y les estamos pidiendo de su ayuda. Somos un medio de comunicación que ejerce este periodismo libre, pero independiente e autónomo, y autónomo como lo hemos hecho desde 2007. Todo el contenido de Receptor siempre seguirá siendo de acceso libre, por lo cual es que le pedimos sus contribuciones de distintas maneras. Miren, esta pantalla que ustedes están viendo es receptor.com.mx/receptorsomostodos. Se las voy a dejar en los comentarios. Ahí es donde viene la información toda detallada, pero vamos a repasarla rápidamente para todos los que nos están viendo en este momento en Receptor Live. ¿Te lo parece, Alberto Arce Castillo? Sí, claro. Hay diferentes maneras de contribuir. Se pueden hacer contribuciones de 50, 100 y 200 pesos de manera mensual. Ustedes la escogen, mira, ahí escogen sus 100 pesitos.
Le dan ahí en suscribirse y les va a abrir una pantalla de PayPal. Ustedes saben que PayPal es una plataforma sumamente segura, internacional, con años de trabajo y experiencia en todo el mundo. Entonces, no hay nada en qué temer. También pueden donar un monto único y la cantidad que ustedes gusten en este botoncito de donar. También pueden ser contribuciones mucho más formales, así le podemos llamar, 200 pesos mensuales, 500 pesos, 1200 pesos, estas también son contribuciones únicas. Y por último, todo esto es por PayPal, que insisto, es una plataforma segura. Y entonces este paguito de 50 pesos, usted pone su tarjeta y entonces cada mes le retirarían 50 pesos para colaborar a Receptor. Y o 100 pesos o 200 pesos, como ustedes ande económicamente ahorita y dispuesto a apoyarnos a nosotros. ¿Qué es esto? Pues son 600 pesos al año o 1200 pesos al año o 2400 pesos al año, ¿no? Luego se gastan mucho en más otras cosas y entonces a nosotros nos ayuda muchísimo porque este, como bien dice Alberto, pues nos permite ser independientes, nos permite ser autónomos y nos permite seguir ejerciendo el periodismo libre, no estar atados ni a una liga, ni a una federación, ni a una marca, ¿no? El chiste es de que esta plataforma, como es de todos, pues la mantengamos entre todos libre y podamos hablar de las netas de la neta. O sea, que aquí se dice la verdad verdadera. La neta de las netas y los Ernestos, pues por eso tenemos la visión de neto, porque el Ernesto es la neta, el neto. Por último, para los que sigan desconfiados de PayPal y de estos pagos a través de internet, pues ahí está una cuenta bancaria a la cual, porque en los comentarios en Facebook noté a un par de personas que preguntan a qué cuenta bancaria se puede hacer. Bueno, ahí está el número de la cuenta bancaria. Tómenle la foto a su teléfono o a la computadora desde donde nos estén viendo. Guarden los datos y ahí pueden hacer ustedes. O están en receptor.com.mx, en el portal. Ahí están muy destacados del lado derecho. Nada más le da clic y ahí están todos. Sí, ya les dejé la liga en los comentarios, pero... Sí nos ayudarían mucho. La gente que nos está viendo y la gente que no se quiere salir de esta transmisión, tómenle foto. Mira, ahí arribita de la cabeza de Alberto Arce Castillo, tómenle la foto y guarden esos datos. Alberto Arce Castillo, ese era el promo. Vámonos ahora sí. Vámonos a la NFL. National Football Day. Qué buen partido el de ayer. Ya hay algunos comentarios que dicen que el Mariota, como en sus mejores tiempos, Pues es lo que yo no sé, por qué el John Gruden le tiene tanta desconfianza, como si fuera un novato, como si no lo hubiera visto jugar. El chamaco es muy bueno y siempre ha sido muy bueno desde el college. Vino aquí a los Titans, bueno, fue allá a Tennessee con los Titans y pues estuvo de muy buen nivel. La exigencia en la NFL es brutal, es escandalosamente perfeccionista y más en la posición de quarterback. Y pues él no lo hizo mal y entonces ayer como que con desconfianza, pues bueno, y le empezó a demostrar el joven Mariota que tiene tamaño para ser el líder de esos Riders en caso de que sea necesario o incluso abusado el Derek Carr porque sí le puede ganar la titularidad. Y esa serie en tiempo extra... primero una serie antes de la primera mitad, ¿verdad? Quedaban 2 minutos y entonces en vez de meter una serie para sacar aunque sea un gol de campo, no, se la jugó ahí muy sin valor y muy conservador y dijo, no la vayas a regar mi Mariota, no la vayas a regar, pum, 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 casi 3 y fuera, 5 jugaditas, despejan, le dejan 1 minuto al Herbert, que es un fenómeno, este chamaco novato, y ¡pum! Y les mete touchdown, faltando unos cuantos segundos, y se van a la primera mitad 17-10, Alberto. ¿Culpa de quién? Así, a mí que me respete, pero el Chucky ahí la regó, maestro. La regó el buen Chucky porque tú dices, oye, tienes tiempo, aprovéchalo, al menos saca 3. No, él así como que no metiéndose en tiempo y que les mete en touchdown, ándele por majes. Logra empatar el juego, logra tener un intento de gol de campo de 65 yardas, que hubiera sido gol de campo histórico. Se le estaba acabando el tiempo, mala ejecución, total que ni siquiera la pateó el pateador, pero se van a tiempo extra. Porque el Gruden tiene suerte, ganan el volado. Y entonces piden recibir. Y entonces establecen una serie de 12 jugadas. Meten primero y gol a la yarda 4. Primero y gol en la yarda 4.
Y entonces el Gruden, pues vamos a correr las cuatro, ¿no? ¿Con quién? Con Josh Jacob, ¿no? Le dan la primera. No, oye, pero ahí cuál, una yarda y media. Ahí cuál es el problema, Alberto, que como tú lo esperabas y yo lo esperaba, pues lo esperaban los Chargers. Entonces, sí. y el problema es de que pues John Gruden no tuvo ninguna necesidad de disimularlo, ¿no? Mete tres alas cerradas, formación y pues todos los que estamos viendo el partido, incluidos los Chargers, saben que la bola va a Josh Jacobs. Entonces, eso es parte del problema. Mi problema, bueno, sí, es que sí, como dices, no es tanto la ejecución, o sea, sí la ejecución, claro. Pero... Pues yo pero sí, no, pero corredor. No. Es un muy buen corredor, pues claro, pero cuando claro. Tienes un cuando es primera y gol y o metes sea, tres alas cerradas... Es que de pura formación tú ya estás cerrando la caja. O sea, tú al meter una formación de doble ala cerrada, pues ¿qué estás haciendo? Pues que estás metiendo 6-7 linieros defensivos. Pues dicen, pues no, pues ya si sale, pues ya a lo mejor el esquinero que lo corretee, que un linebacker. Pero si están todos cerrados, en cambio, si ahí avientas a lo mejor a los dos receptores abiertos, pues entonces tienes que disipar a la defensiva, ¿no? Pues entonces malísimamente marcada. La primera jugada le da una yarda y media. La segunda lo detienen atrás hasta la yarda 5. Y la tercera manda un pasecito cortito al fullback que de todos modos el linebacker lo tapó, pero si hubiera sido completo, se queda ahí en la yarda 3. O sea, y todavía el Gruden voltea y dice, ay, Mariota, no, ay, Gruden, aquí sí con todo respeto, y me estoy viendo bien Viruega, y me estoy viendo bien Joserra, y me estoy viendo, pero aquí sí, no, maestro, o sea, no te puedes cerrar así, mi coachecito, y mira que él es bien duro, cuando era comentarista de ESPN en Monday Night, era brutal con los jugadores y con los coaches. No, aquí sí que él cargue con toda esa responsabilidad. No es posible. Primera oportunidad y gol en la yarda 4. Ya los arrasaste 60 yardas. Primera oportunidad en la yarda 4 y no anotas más que 3. No puede ser. Creo yo. No sé si los Raiders me comparten pues y mira, que me ponga yo con esta autoridad moral y autoridad. La gente está de acuerdo porque mira, dice Diego 11. Fuera Gruden. José Luis Patlán, pobre pateador de los cargadores, fallar dos veces, que sí, también. O sea, ahí se le fueron acumulando los errores a los Chargers y de todos modos los Raiders no aniquilaron. Mal Chucky, dice Joel Ramírez, qué lástima perder así. Contraten a Zendejas, dice José Luis Patlán. Uno, pues ese de los 80s, ¿no? 70s. No, 80. Pues el Zendejas ya anda ahí medio, quiero mi cocol. Entonces, Alberto García Castillo... Pues mira, yo no quería pecar de muy fan de los Raiders, pero qué bueno que te lo aventaste tú. Yo creo que te caen mejor los Raiders que los Cowboys. Porque sí, definitivamente había un quarterback novato jugando en este campo, pero John Gruden creía que estaba de su lado. Porque entiendo que una cosa es que pues Mariota es su primer centro, o sea, su primera jugada en todo el año. Porque no había jugado en todo el año, porque pues Derek Carr no se había visto ni lesionado ni en la necesidad de jugar tan mal como para que entrara el joven Mariota. Pero al final de cuentas, pues, Marcus Mariota, y eso es lo que mucho se hizo la plática en redes sociales. Pues a Mariota no solo lo trajeron, sino que lo trajeron con un contrato bueno. O sea, su contrato es de 2 años y $17 millones. Ese no es dinero. Para ser banquero no está nada mal. Hasta parece banquero, pero del Citibanamex o de BBVA. O sea, parece banquero del béisbol en el que los pitchers se rotan. No, que solo hay un titular. Y entonces, mucho de lo que se hizo la plática ayer entre foros de los Raiders y redes sociales es de que, pues, ¿para qué lo traes? El chavo es bueno, pero no confías en él. No confías en él. El primer indicio ese que mencionaste, 1.45 en la segunda mitad, tu defensiva no puede parar a Justin Herbert, que es un fenómeno. Y entonces, ¿qué hace el joven John Gruden? Primer down, una carrera zona externa al lado derecho,
y pierde 5 yardas. Pues no, pues es segunda y 15 y pues obviamente es situación obvia de pase y tu pasecito de 3 yardas. Tercer down, córrele, vamos a despejar. ¿Y qué hace el joven Herbert? Te anota en 3 jugadas. Entonces, ¿qué clase de confianza tienes en tu quarterback que gana 8 millones de dólares en el año? O sea, para eso lo trajiste, ¿no? Para eso lo trajiste, porque si no, te quedas con algún sustituto que o gane el mínimo o que sea un novato y entonces ahí sí. Y cuando se lesione Derek Carr, pues sí, ¿no? No cuida la bola y no la vayas a cajetear, dásela a Josh Jacobs. Pero no cuando tienes a un quarterback que ya tiene 6 años en la liga, que ganó un partido de playoffs y que tú mismo, John Gruden, así lo considerabas. Porque si no, no le hubieras dado la cantidad de dinero que le dio. Ahora, insisto, también se vio beneficiado, si así lo podemos decir de alguna manera, el joven Marcus Mariota, porque... Pues es evidente que los Chargers no estaban preparados. Es evidente que los Chargers, pues, ustedes saben que los equipos de la NFL, y no de la NFL, el fútbol se prepara semana a semana, y pues los Chargers prepararon un juego contra Derek Carr. Los Chargers prepararon un juego contra un chavo que es pasador, que reparte la bola, que le da la bola a Josh Jacobs, demás. Cuando entra el joven Marcus Mariota y que inmediatamente... ¡Corre la opción! ¡Corre la opción! Ahí corre es cuando cambia la cosa y John Gruden pues dice, mira, podemos explotarlo por acá. Pero también, en ese sentido, parece que solo confiaba con las piernas de Mariota. Y entonces se empieza a mandar pases, ese pase que le puso al Waller, man. Sí. Extraordinario, un pase perfecto, perfecto. La cobertura estaba pegadita, pero el pase fue perfecto. ¡Pum! Touchdown. Tú dices, míralo, pues es buen pasador, ma. ¿Por qué? ¿Por qué no confías en él? Qué mal el Gruden, ¿verdad? Sí, sobre todo, insisto, esa fue el punto monetario del asunto fue lo que le caló a muchos aficionados de los Raiders. Sí, no tanto el criticar el contrato, pues órale, ya se lo dieron, ¿no? Pero se lo dieron es por algo, ¿no? Mira, estamos viendo el pase de touchdown a Waller, el que puso 17 el partido. O sea, si se lo dieron, pues es porque Gruden algo vio en él. Y que pues sí. Y tú dices, Alberto Arce Castillo, que yo lo endiosé. Me declaro culpable porque yo al joven Mariota yo lo vi sus 42 partidos en la Universidad de Oregon y yo dije, este chavo va a ser una estrella. La Universidad de Oregon ganó el Heisman, nunca cometía errores. Creo que sus estadísticas colegiales fueron 110 touchdowns y como 13 intercepciones, una barbaridad así. Y entonces yo dije, no, este chavo la va a hacer en la NFL en nuestra nueva generación. El otro día discutimos que yo considero que fue víctima del anacronismo, pero a lo que voy es de que no es la estrella que yo esperaba, y lo digo yo a título personal, pero ayer nos demostró que sí es un quarterback que tiene la capacidad para estar en la NFL. Que tiene la capacidad. Es quarterback de NFL, es quarterback de NFL. Diego 11, ya quisiera a Mariota en mi Washington Football Team. Yo creo que con este partido, si Mariota no regresa a los Raiders el siguiente año, con este partido ya se compró un contrato más. Así de fugaz es la NFL. Con un partido ya se compra una temporada más y yo creo que el joven Mariota impresionó lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Pero el que está impresionante es el joven Mahomes Herbert, el novato Herbert. Tú ya también ya lo estás endiosando, por Dios. ¡Qué bien! No, está jugando bien el chamaco, man. Es muy buen pasador, pero algo tienen esos Chargers que ayer, por ejemplo, estaban dominando y no son como que contundentes y se les trepan a las barbas y casi le sacan el juego, nomás por malas decisiones ahí en las jugadas del Gruden, pero si algo le falta a esos Chargers, pero viene el Justin. Oye, y como hablas de Justin Herbert y ya hablaste de Mariota, pues yo te voy a decir lo que he esperado desde hace 5 años. Te lo dije. Los quarterbacks de Oregon son quarterbacks de NFL. Ayer lo vimos. Y no te voy a mentir, porque también voy a ser muy transparente. Al joven Justin Herbert, yo también vi todos sus 46 partidos en Oregon. Y yo de verdad no lo creía. Pero ahora me doy cuenta que fue porque la época de Marcus Mariota en Oregon fue espectacular. El resto del equipo llegaron a un campeonato nacional. Perdieron, pero llegaron.
Y la época del joven Justin Herbert, el equipo estaba más diluido. El reclutamiento, porque el reclutamiento es importante, porque el reclutamiento no se toma a la ligera. Pues el equipo del joven Justin Herbert estaba mucho más diluido. Y de todos modos, el año pasado metió a Oregon al Rose Bowl. Y de todos modos, yo dije, le va a costar trabajito. Y ahora me doy cuenta que no fuera su culpa. Era culpa del coordinador ofensivo, porque te lo juro que le veía tantas pantallas, tantos pases bobbles, tantos pasecitos de 5 yardas. Y es un pasador brutal. Pero trae un cañón en el brazo, un cañón. O sea, el chamaco te avienta una escuadra hacia afuera, una banderola de 35 yardas y ¡pum! Mete un riflazo. No. Buen pasador. Vienen buenas épocas con esto. Entonces, ojalá el Marcus Mariota tenga una buena oportunidad y el joven Herbert. ¡I was in! Decía. Sí entré. Ya lo vimos, ya vimos la repetición. Porque no lo marcaban, ¿verdad, Alberto? Yo creo que no escuchó. ¿Qué? No escuchó que habían silbado, ¿no? Yo creo que no escuchó que habían silbado el los referees no habían marcado, no habían marcado. Se reunieron los referees y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué tú qué viste? Ay, bueno, pues yo creo que no entró. A ver, no, yo creo que no. Y ellos estaban haciendo tiempo para que les dijeran desde la cabina, no, ¿sabes qué? Sí, en la repetición sí se ve. Ah, y entonces ya ahí marcaron, pero no, estaba bien dudosa porque solamente viéndolo en la repetición se ve como los bracitos por abajo de todos, ¡pum! Logra cruzar ahí el plano imaginario y entonces es donde, pero él estaba seguro. Te lo dije, Alberto. Muy bien. Esos Oregon Ducks. Muy bien. Hasta que le diste a una, mi chavo Millennial. ¡Vaya! Perfecto. ¡Por fin! Porque llevo viendo fútbol 8 años. Yo 45, viejito. Yo 45, así que te falta. Y tus 45 años no fueron suficientes. No, me dijiste, es que el Herbert nada más está muy alto. Y no, es que el Mariette está flaquito y demás. Estaba flaquito el Mariota, pero ya ahorita en Las Vegas, pues ha estado comiendo bien en los casinos y ya se le ve mejor. Por ahí dice. Oye, ¿qué te iba a decir? En un momentito más nos vamos con el Doc Arellano, ¿eh? Entonces, rápidamente, ¿qué más, Alberto? ¿Qué dicen los comentarios? Mira, dice José Luis Patlán que ofrezcan a Mariota, me imagino a Mariota, a los vaqueros. Y pues sí, aquí ya en la junta de producción ejecutiva con Arturo García, ya también ya lo quieren los Dallas Cowboys al joven Marcus Mariota. Su mecha estaría bien. Va a llegar a... Pero no, es que yo creo que los Cowboys no tienen remedio. Diego Once dice, creo que le falta un buen pass rusher a los Chargers. Yo digo, así como el otro día me preguntabas, Alberto, que cuál sería el equipo que se le asemeja al Cruz Azul en términos de esta maldición metafísica, yo creería que son los Chargers. Ajá. Porque los Chargers tienen un equipazo y lo han tenido y lo tuvieron a principios de los 2000s y lo tuvieron a principios de los 80s y no llegan ni al Super Bowl, han llegado una vez al Super Bowl. O sea, en época reciente tenían a Philip Rivers, a Joey Bosa, a Melvin Ingram, Keenan Allen, Mike Williams, o sea, un equipazo. En los 2000 tenían a Drew Brees, a LaDainian Tomlinson, a Antonio Gates, a Antonio Cromartie, a Rodney Harrison estuvo en los... O sea, siempre han tenido unos equipos. ¿El coach cómo se llamaba? Marty Schottenheimer. Marty Schottenheimer era el coach de esas grandes épocas y al principio de la carrera de Philip Rivers. Y en los 80s, pues yo no les tengo que platicar de Eric Coryell, yo no les tengo que platicar de Dan Fouts y de esa gran ofensiva que llegó a revolucionar en ese tiempo la NFL. Kellen Winslow, por supuesto. Entonces, yo creo que si hay un equipo que se le puede... ¿Sabes que en esa época tuvieron mala suerte? Es que lo que pasa es que lo que vándale son los cruzazuleiros, pero han tenido también mala suerte. Y ahorita traen mala suerte, fíjate. Ahorita traen mala suerte porque, pues en su división, ¿quién está? Pues el Mahomes y los campeones Chiefs, mabúchala. O sea, tienen que aventarse ese tiro 2 veces al año, ma. ¿No? Entonces está. Es como los Browns cuando enfrentaban ahí a los Broncos Denvers o los Bills enfrentando a los Cowboys. O sea, híjole, ante toda esa adversidad hay que imponerse. Y pues bueno, pues ojalá. El Alex Indiana Camacho, pues es un Charger de corazón. Y pues ojalá ahí en Los Ángeles, pues les caiga un poquitito de suerte. Porque a veces también se requiere suerte en esta vida. Mira, dice Gumecindo Gudiño, pueden hacer sus pedidos al WhatsApp. Ah, ya.
por 55-85-60-20-35. Ya lo tienen en pantalla, 55-85-60-20-35. Ya saben, todos los artículos deportivos que se les puedan imaginar referentes a los Pumas y la Universidad Nacional con el señor Gudiño. Ahí tienen el número en sus pantallas. Dice, y además son buenos regalos, Alberto, ¿no? Ahora para la Navidad, ahora para el Año Nuevo, ahora para el Día de Reyes. Pues son buen regalito, una playera, tipo polo, tipo playera, de diferentes modelos de la UNAM, soy hecho en CU, Pumas CU, y trae sudaderas, trae gorras, trae todo, tazas, todo lo relacionado a los Pumas y a algunos otros equipos por ahí. Entonces, aprovechenlo con el coach Gudiño. El señor Gudiño, que les va a dar muy buenos precios si ustedes van de parte de Receptor Live. ¿Cómo ven al quarterback de BYU como próximo prospecto? Pregunta Diego 11. Zach Wilson se llama este quarterback de BYU. Y ya empieza la plática entre los comentaristas del draft de allá de los Estados Unidos, que esta siguiente generación realmente no está muy fuerte. Sí tiene al joven Trevor Lawrence, pero que el joven Trevor Lawrence está inflando a los demás. Que realmente no hay tantos quarterbacks que valga la pena para esa primera ronda. Mucho se ha hablado, y yo creo en Justin Fields de Ohio State, porque es el estilo que está ahorita, hombre, imponiéndose en la NFL. Y es como Kyler Murray, pero alto. Porque Kyler Murray pues mide 1.73. Justin Fields sí mide 1.90. O 1.88, creo. Entonces, es así móvil, tiene mucha habilidad para romper la bolsa de protección y de todos modos tener su vista fijada en las trayectorias. O sea, es un pasador muy inteligente. Pero sí, insisto, ya empieza la plática de que Trevor Lawrence, pues al ser el prospecto que así lo están pintando, y que lo es. Para los que han tenido la oportunidad de ver a Clemson en los últimos 2 años, pues ustedes saben que luego se nota cuando un chavo a sus 18, 19 años está en otro nivel, así es Trevor Lawrence, pero que está inflando a la demás generación de quarterbacks cuando no deberían. Muchos de lo que dicen, si el joven Trevor Lawrence no estuviera en esta generación y estuviera en la que sigue, esta generación se caería. Se caería porque no... Que es muy relativo, ¿eh? También esos analistas luego se pasan acá de papistas. Así como tú hace rato criticando al Gruden, también esos analistas luego acá... es que son generaciones flacas, vacas flacas. Pero es que las hay, es una realidad que las hay. A ver, el fútbol es fútbol, viejo. Claro. Y de repente un Josh Jacob nunca fue titular con Alabama, man. Siempre fue banquero y ve nada más el nivel que trae. Entonces, esa sorpresa te llevas en la NFL. Fue primera ronda, para que veas. Entonces, yo no concibo una generación completa que no traiga talento, por favor. Mira, por ejemplo, la generación de 2015, los dos mejores eran Jameis Winston y Marcus Mariota. Y 6 años después, los dos mejores están en la banca. La generación 2013... ¿Qué? Nadie. O sea, de quarterbacks te estás refiriendo solamente de quarterbacks. Sí, solamente de quarterbacks. Sí, porque sí hay. Sí, no me refiero a la generación de quarterbacks. No, porque por ejemplo, draft pasado. Es que la posición de quarterback está bien cañón. Me refería específicamente a los quarterbacks. Porque es la más difícil. Entonces, en 2015, insisto, los dos mejores, 5 años después ya son banqueros. La 2017, que es de la que vamos a estar hablando durante una década y más. ¿Y por qué? Porque es la generación del joven Mahomes. Entonces, la 2017, pues el joven Mahomes es la estrella de la NFL. Deshaun Watson, pues está teniendo una temporada impresionante, pero pues, los Texans no ganan. Y el otro es Mitchell Trubisky, que ya también está en la banca. Que bueno, ya regresó porque Nick Foles ya se lesionó, entonces Trubisky ya otra vez está en el campo. Pero entonces justo, me referí específicamente a los quarterbacks. Y en los grupos de posición, ¿no? Porque, por ejemplo, la última generación de receptores, o sea, la del último draft, está choncha.
está muy choncha. Sí. Jerry Jeudy, CeeDee Lamb, el de los vikingos Justin Jefferson. O sea, sí ha generado mucho. Pero sí, específicamente estaba hablando de los quarterbacks. Dice Diego Onza. Sí. Porque el quarterback es la posición más difícil. Y un garbanzo de a libra, pues no se da cada año. Y más de uno, pues tampoco, ¿no? Entonces está bueno el asunto. Pues sí, Dice Diego Onza. Pues a ver cómo les va. Jerry Rice no llegó de una universidad de tanto abolengo. Mississippi Valley State. Pero ya esos fenómenos ya no se dan, me dijo. Sí, ya no. Muy ya raros, no, porque ya las, porque raros. Las universidades élite, pues ya traen muy buen visores, muy buenos reclutadores. Sí, exacto. Y entonces ya difícilmente dejan ir un talento a esas universidades pequeñas, pero se da, puede ocurrir. Y aunque se da, de todos modos son división 1. Porque, por ejemplo, ahorita que mencionaste esto, por ejemplo, Khalil Mack, que fue quinta selección de la NFL, ya defensivo del año, jugó en la Universidad de Buffalo. Y Buffalo es una universidad pequeña. Y digo pequeña porque es División 1. Y ahí, por ejemplo, ¿qué fue el caso específico en Khalil Mack? Los gringos usualmente reclutan en el penúltimo año de los chavos de la prepa. O sea, en el penúltimo año ya tienes tus ofertas de Alabama, de LSU, de Florida, que no sé qué. Y Khalil Mack en su penúltimo año no jugó porque estaba lesionada la rodilla. Entonces, pues nadie le ofreció beca. Entonces, pues ya su último año, Buffalo fue la única que le ofreció beca y pues era un monstruo. Carson Wentz, por ejemplo. Carson Wentz es de los pocos y de todos modos lo pongo yo entre comillas porque pues era División 1A. Y no solo era División 1A, sino que era el mejor equipo de la División 1A, North Dakota State University, que es el Tec de Monterrey de esa división, porque han ganado como 6 campeonatos nacionales en los últimos 8 años. Y no quieren subir. Entonces, por eso hasta el propio Carson Wentz lo pondría yo como entre comillas, porque pues sí, era de una división de abajo, pero pues el programa más vistoso de la división de abajo. Entonces sí, como dices, ya es bastante complicado que se dé, pero sí, se dan. Todavía se dan, claro. Sí, estamos esperando al Docker ya, ¿no? Alberto García. Ah, no, ya, sí, ya, entonces déjame ya mandarle la... Pues entonces rápidamente dime qué partidos hay que ver, porque ¿quiénes están clasificados ya a los playoffs? ¿Quiénes amarraron ya? Los aficionados de 4 equipos ya pueden saber que sus equipos van a jugar en enero. En la conferencia americana son los Chiefs, que ahorita son el líder de la conferencia y ya son campeones de la división oeste. Los Chiefs ya están dentro. Y los Steelers. Los Steelers, sin embargo, todavía no son los campeones de su división. Necesitan amarrar estas últimas 2 semanas porque si no, los Cleveland Browns podrían meterse como campeones de la división. Pero Kansas City y Pittsburgh en la conferencia americana ya están asegurados. En la otra, en la nacional, los Green Bay Packers y los Santos de Nueva Orleans. Los Green Bay Packers ya son campeones de su división, la división norte, y los New Orleans Saints todavía no son campeones de su división, la división sur, pero ya están asegurados en playoffs. Alberto García Castillo, en la conferencia nacional, rápidamente para darle entrada al Doc Arellano, creo que son 3 los equipos que podrían confirmar su estadía en playoffs este fin de semana si ganan. Son los Rams, los Bucaneros de Tampa Bay y los Seattle Seahawks. Y del otro lado, en la conferencia americana, de ganar, confirman su estadía en playoffs, son los Buffalo Bills y creo que nada más. Entonces, rápidamente, en estos momentos, cuando faltan 3 semanas todavía, de la americana, los Chiefs, los Bills y los Steelers. Sería como entre ellos, ¿no? Que quedara ahorita, salvo que saliera una sorpresa. Y de la nacional, pues están así en ese orden, ¿eh? El Green Bay, los Rams y los Seahawks, ¿no? ¿No le das a los Santos? No, porque pues el Drew Brees está bien golpeado. Pero ya va a regresar este fin de semana. Pero quién sabe cómo regresa. Santos, Chiefs, Saints. Pero regresa muy, muy estocado, man. Eso sí. Con mieditis. Pues ya ves cómo regresó el Derek Carr después de esa lesión. Esta, pues, las de las costillas, pues, son graves, pero sí se le andaba perforando. No. Pero los Santos. Está más peleadón ahí en la nacional. Y los Cowboys, ¿no? No, Carellano, es cowboy de corazón. Déjame burlo.
Ahí estamos, mi queridísimo Gustavo Arellano. Entonces, está bueno el asunto. Está bueno el asunto, mi Doc. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un cowboy de corazón, el Gustavo Arellano Cowboy. Así se apellida, Cowboy. ¿Cómo estás, mi Doc? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo están, Betos? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Ya cerrando la semana y, bueno, iniciando con esta noticia, ¿verdad? De que semáforo rojo. Pero, red light. Pero tenemos que ser muy conscientes todos. Tenemos que darle un poquito de interés a nosotros. Y si las autoridades no ponen atención, nosotros debemos de estar promocionando ese cuidado en casa. Hay que quedarnos en casa. Vienen fechas muy complicadas, vienen fechas donde queremos ir a festejar con los amigos. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes y en el fútbol americano tenemos que reforzar esos momentos de querer ir a festejar con los amigos. Yo sé que es difícil para la gente que trabaja el fútbol americano dejar pasar estas fechas sin abrazar a los amigos, a la hermandad del fútbol americano. Yo creo que sí tenemos que fortalecer mucho. Hagamos una excepción, ¿no, mi Doc? Nada más este año. Ya para el año que entra ya esperemos que todo esté normal y para el 2022, 2023 ya otra vez. Pero este año aguantémonos. Añito de aguantarnos no pasa nada. Tenemos que ser conscientes y aguantarnos. La verdad es que vale la pena. Yo creo que ya en cualquier familia hemos tenido cercanos, hemos tenido dentro de la misma familia. Yo creo que vale la pena que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros seres queridos mayores, que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos a nuestros hermanos. Y el año que entra, si se puede abrazarnos, pues hagámoslo con esa fraternidad. Yo creo que aquí un punto muy importante, Beto, el tema de la resiliencia, creo que va a ser algo muy importante para todos. Vamos a sacar buenas cosas. Creo que el fútbol americano es una de las cosas más importantes que nos ha dejado los que hemos tenido la oportunidad de jugar un poquito o mucho, ¿no? Los que hemos estado dentro de la formación del fútbol americano tenemos una línea de seguimiento en ese sentido de ser ordenados, de tener disciplina, de ser constantes. Y yo creo que en este momento vale la pena porque le vamos a sacar mucho provecho a esta gran tormenta, a este desgraciado momento que nos está sucediendo, pero creo que vamos a poder obtener cosas muy positivas, Beto. Y en este momento, ahorita, por ejemplo, hoy hay cierre ya de muchas cosas, escuelas, empiezan a irse, el trabajo empiezan ya empiezan las vacaciones, y yo creo que es el momento de empezar a trabajar también con nosotros, Beto. Sí. Cuidarnos porque vienen alimentaciones difíciles, esas alimentaciones donde pues a lo mejor nos queremos destapar un poquito, soltar un poco el chongo para comer todos estos alimentos que en estas fiestas se preparan, ¿no? Yo ojalá que todos pudiéramos evitar las posadas y que no haya ese tipo de posadas. Si hacemos una posada, pues hagámosla aquí o hagamos unas posadas virtuales con tu botanita ahí atrás de la cámara, brindar atrás de la cámara. Pero si es eso, pues vas a tener un espacio de tranquilidad y no vas a hacer mucha actividad. Cuídate también porque eso también puede repercutir. Hay que tener un descanso activo, hay que ponernos a hacer ejercicio. Yo por ejemplo, yo recomiendo 30 minutos de hacer ejercicio, tener una alimentación adecuada. Acuérdense que los carbohidratos es la primera fuente energética que podemos consumir, pero también esos carbohidratos, si no los utilizamos, se van a ir acumulando como tejido graso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Las proteínas, pues hay que ponernos a trabajar, mantener nuestro grupo muscular adecuadamente. Para los que están entrenando y estamos visualizando la temporada del 2021
en cualquiera de las categorías, hay que tener bien preparados los músculos para esas cargas de trabajo físico que van a ser más extenuantes, van a ser más exigidas, y ahí es a donde podemos enfrentarnos a esas lesiones. No sé si se acuerden que habíamos platicado cuando empezó la temporada de la NFL, qué tantas lesiones empezamos a tener. Pues porque no había entrenamientos correctamente. Entonces, ahora yo me voy a dar a la tarea de investigar con cuántas lesiones va a cerrar la temporada de la NFL. No, sí. ¿No? Entonces, creo que va a ser una temporada que nos va a dejar mucha enseñanza. Entonces, hay que cuidarnos, hay que tomar muchos líquidos, hay que dormir de noche, hay que descansar en el día, hay que trabajar. Volteen a ver las paredes de su casa, les hace falta pintar, pónganse a pintar la casa, pónganse a hacer actividades que les permitan tener un desempeño físico adecuado. Yo creo que es lo más importante que tenemos que ponernos en actividad, Beto. Sí, exactamente, mi Doc. Entonces, hay que tener mucha prudencia con los alimentos, tratar de hacer un poco de ejercicio, no sé, ahí unas lagartijas, unas abdominales, estiramientos, si tienen de estas bicicletas fijas, pues hacerlo, a lo mejor sí salirse a caminar, mucho cuidado, donde no haya gente, y pues una caminadita rápida, una trotada rápida, y sí estar activos porque eso también puede ser contraproducente. Así que ya no la sabemos, ya traemos casi 9 meses de experiencia y entonces pues vamos a tratar de mejorar nuestra calidad de vida, porque ahí viene de nuevo el reestreno de nuestra vida, de la normalidad. Entonces que estemos lo mejor preparados. Mi Doc, pues te mando un abrazote, muchísimas gracias, mi Doc, y nos vemos la semana que entra. Y y píntate esa barba de blanco, viejito, y tómate fotos virtuales como Santa Claus. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si la próxima semana nos pintamos de Santa Claus los tres y damos así el espacio? El día, ¿no?, de Navidad, sí, estaría bien. Oye, o como los tres Reyes Magos, ¿no? Ándale, mejor. Dale, mi Doc, te mandamos un saludo. Un abrazote, excelente, cuídate mucho. Excelente. Gracias. Fin de semana, igualmente. Gracias. Bye. Ahí estamos, el Doc Gustavo Arellano, el encargado del servicio médico del Instituto Politécnico Nacional, de los equipos de Liga Mayor, estuvo también ahí en la Federación, y esperamos verlo pronto otra vez ahí en los campos, donde se dedicaba ahí a levantar esos jugadores. ¿Qué hora? ¿Qué te pasó? Ay, Doc, la rodilla, el tobillo, el codo, la espalda, la cabeza, todo duele, porque el fútbol americano es un deporte de mucha violencia, Alberto. Violencia canalizada, ¿no? Violencia reglamentada, digamos, ¿no? Es sacar esa energía que tenemos en un deporte de gladiadores modernos, donde pues es parte de la esencia, ¿eh? El darse de golpes y el sentir dolor, porque el dolor les da placer. Son unos masoquistas esos jugadores del americano. Alberto Arce Castillo, nos vamos, no sin antes recordarle a la gente lo que ha estado girando durante este programa aquí abajito en nuestro ticker. Receptor entrevista, por supuesto, ya saben que es receptor entrevista porque es viernes. Y viernes a las 20 horas, hora del centro de México, o sea, la hora en la que están, o sea, en 1:02, porque son las 6:58. Alberto Arce Castillo va a tener una muy buena plática con Giovanni Carrillo, una de las mitades de los gemelos fantásticos de las Águilas Blancas. Esto a principios de la década pasada, los 2010. Sí fue en esa época, ¿no? 2008 sí, a 2012. Le tocó jugar esa semifinal en 2010, allá en Nuevo León. Sí. Con el árbitro alemán, no, hombre, los acuchillaron horriblemente, y nos da algunos pasajes de eso. Le tocaron varios mundiales, fíjate, los juniors, los global, y se fue a ese mundial de Austria, categoría senior, donde dimos
una de las mejores, si no es que la mejor, es la mejor participación que ha tenido México en todas sus categorías, o sea, en la máxima, en el máximo nivel. Se llevaron al Tyson, se llevaron a Ramiro Pruneda, se llevaron a Bruno Márquez, se llevaron a quién más, se llevaron por ahí al Goofy Pérez. ¿La de 2011? Barrera. No, pues se llevaron a todos. La de 2011. A Raúl Márquez. Pero Marqueos, era un equipazo, era un equipazo. A Bruno Solano, Márquez, Jonathan Barrera, a Pombiane, el López del Pombiane. Al taclezote este de los Auténticos Tigres, ¿cómo se llama? El Cavazos. El Cavazos, era un equipazo. Y le dieron un juegazo a los gringos 17-7, que los gringos estaban asustados, asustados, y tuvieron que meter segunda, tercera y doble tracción porque México les estaba dando una gran pelea. En ese equipo estuvo el joven Giovanni Carrillo y nos platica de muchísimas cosas, el profesional, no se la pierdan. Y si tienen oportunidad este fin de semana, a ver si la programamos otra vez, la entrevista con el Cuchillo Herrera, único jugador en el deporte nacional, en el deporte mexicano, en toda la historia del deporte mexicano, desde 1810, desde que somos Mexic, 1821, desde que somos Mexic, nunca un jugador ha participado como jugador en el Clásico Poli Universidad y en el Chivas América, pues el Cuchillo lo hizo. Así que lo tenemos aquí también en Receptor Entrevista. Alberto, pues fue todo por hoy. Buena semana, nos fue bien, dimos informaciones importantes, siempre estuvimos en el Trending Topic, al pendiente de todo, porque así es el periodismo de Receptor, independiente, libre y autónomo. Necesitamos de su apoyo para que sigamos ejerciéndolo con la neta de las netas y la verdad de las verdades, porque aquí solamente se da la verdad de las verdades. Sí, señor. Gracias a todos por acompañarnos en una semana más de Receptor Live. Por favor, quédense en casa. El semáforo es rojo, ya no tienen que salir. Y sobre todo a esos tochos llaneros que como me enojan. Ya no vayan, por favor. Y nos acompañen mejor, ya saben, lunes a viernes, 6 de la tarde, Receptor Live. Y todas las plataformas de receptor.com.mx. Nos vamos a ver todos los días, ¿eh? En el ciberespacio, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Receptor Video. Le dan suscribir y nada más. En el momento en el que le dan suscribir, les va a avisar directo a su teléfono, a su computadora, donde sea que se metan a YouTube, que hay un nuevo video en el canal de receptor.com.mx. Gracias a todos por acompañarnos. Este hombre, ¿sí es hacia acá? No, mira, es hacia acá. Este hombre a mi derecha es Alberto García Castillo, arroba Beto Receptor en Twitter, y sus servidores Alberto García, Ramos Real Beto García, como el presidente saliente de los Estados Unidos, real, real, no es la cuenta fake. Real Trump. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Ah, no, nos vemos el lunes, pero nos vemos en Receptor Entrevista a las 8 de la noche con Alberto García Castillo y Giovanni Carrillo. ¡Cuídense! Hasta la próxima. Hasta la próxima, hay que disfrutar, Albertito, el Clemson Notre Dame, Clemson, este sábado. Le voy al joven Trevor, que le va a planchar su tacucha ahí a los irlandeses peleadores. ¿Cómo ves? No creo, ¿Podrá o no podrá? No creo, ese Sunshine está muy, muy despampanante. Por eso Clemson le va a ganar, y por paliza. Será... Estuviste bien. Te vas a llevar un bono.